revisión rápida sobre el momento en el que están las plataformas de colaboración que, como el Deep Demo, estamos lanzando entre todos desde el ITD y entre todos y con, insisto otra vez, con muchos actores con los que estamos estableciendo relaciones de colaboración profundas, de colaboración transformadora. Y estamos caracterizando todo eso, además, cada vez más en documentos, tanto para, digamos, público profesional como público científico. Las tesis que están haciendo personas que trabajan en los equipos de facilitación está permitiendo que este año tengamos, y lo estáis viendo en la página web y en los boletines que os damos, estamos validando todos estos modelos de trabajo con esos palabras que decía Elisa de co-creación, prototipado, interconexión de proyectos, etcétera, los estamos validando en las mejores revistas científicas de estos temas y en particular de sostenibilidad, porque estamos ya pudiendo hablar en la comunidad científica de asuntos y de propuestas que se basan en la realidad. No se basan en lo que hemos leído en los libros que dicen otros ni en las entrevistas que hemos hecho a otros. Se basan en la realidad que la UPM está practicando. Yo creo que esto marca un momento de maduración nuevo para el ITD, porque ya el ITD estamos entre todos consolidando nuestros modelos sobre los que siempre seguiremos aprendiendo y evolucionando, pero se están sustentando en el rigor académico y científico, como tiene que ser en el caso de un centro universitario. Así que, Andrea, te planteo yo casi que seas tú que nos lleve ahora. Vale, sí, bueno, teníamos una presentación acá, un poco lo que vamos a hacer es pasar, pues Sí, principalmente vamos a ver las cuatro plataformas en las cuales sí. está Sí, construido. permíteme, esto es de las cosas que cuando no has Vale. entrado aquí sin anestesia, pues Sí. te echan un poco para atrás. Estos son los modelos, el modelo genérico organizativo de las plataformas de colaboración público-privada social que lanzamos desde el ITD y esto es el modelo base que luego se adapta al ámbito de las ciudades, a los territorios en transición justa en los que trabajamos. Es fractal, se puede tomar en un territorio muy amplio, en un país, lo estamos aplicando a la comunidad de ciudades españolas que ya habéis visto en las noticias del ITD, que hay 8 ciudades que al máximo nivel han firmado sus contratos climáticos, pues en cada una de ellas sería aplicable un modelo organizativo como este, como también, y siguiendo lo que planteaba Juan Garbajosa, a Campus Sur. En Campus Sur también estamos pensando en un modelo de red completamente horizontal. Lo que pasa es que necesitamos el permiso del Challenge Owner, es decir, de nuestra propia institución y de las agentes clave que operan ahí, que lo tenemos ya prácticamente, pero la idea es crear un entorno de trabajo que tiene los tres elementos que veis aquí, que son, por un lado, en azul, proyectos, realidades, acciones concretas que están interconectadas y de esto ya los que lleváis tiempo lo habéis oído hablar, pero los que no, a través de la formación y de la práctica lo vais a entender, no se trata, y el ITD siempre ha luchado contra eso, de tener contenedores de muchos proyectos con más o menos financiación, sino se trata de proyectos que cada proyecto en sí mismo sea un verdadero entorno de cambio y de aprendizaje y que esté co interconectado con otros proyectos nuestros y de otros con una intención clara hacia la transformación. En rojo, lo que estamos desarrollando en todos los casos son servicios que tienen que ver con la formación, con la interpretación colectiva, con la emoción también, con el arte, con generar unas condiciones de experiencia y de atracción hacia estos modelos de cambio que sean masivas, porque claro, ya estamos planteándonos de verdad la esencia de la transformación, llámese ODS, Green Deal, etcétera, que si no es masiva, no será transformación, será una bonita experiencia entre nosotros. Y claro, en amarillo, lo que decía antes, hace falta un modelo de gobernanza y de financiación de todo esto que tiene que entender cómo funcionan las organizaciones hoy. Tiene que entender cómo funciona la UPM, que sigue siendo básicamente una estructura jerárquica tradicional, con sus cosas buenas, pero con sus bloqueos a todo esto. Tiene que entender cómo funciona el ayuntamiento, cómo funciona la Unión Europea, cómo funciona la mentalidad de los inversores y los financiadores. Entonces, en amarillo tenemos, en todos los ámbitos en los que actuamos, un eje de gobernanza. Esto es aplicable, ahí arriba lo tenéis, tanto a lo que estamos haciendo en ciudades, con Madrid y otras ciudades, lo que estamos haciendo
en campos de refugiados con la Alianza Sire como buque insignia, lo que estamos haciendo en el entorno de los territorios en transición, particularmente en aquellos en los que están cerrando centrales térmicas, y aplicable también a el día después como lo que es ya hoy una incubadora de proyectos transformadores. Pero bueno, esta es la esencia de lo que estamos haciendo y lo que queríamos, intentando no indigestar, que a veces se nos va la mano, indigestamos con demasiada información, si no me equivoco, Andrea, es una explicación muy sencilla sobre en qué punto está cada una de esas plataformas y con la intención también de que tengáis la visión general, pero que, como siempre, si alguien desde su grupo de investigación, desde su organización, etcétera, quien ve que puede conectarse mejor, pues que tome nota y que se ponga en contacto con nosotros. Justo, Carlos. Bueno, ya lo has comentado todo. Yo paso la palabra a mis compañeros y empezamos con el día después. Miguel, te doy la palabra para estos 4 o 5 minuticos que tenemos. Adelante, Miguel. Vale, muchas gracias, Andrea. Bueno, pues como queríamos hacer una actualización, porque ya hemos hablado el día después, ¿no? En consejos anteriores, casi a veces lo mejor es mirar hacia atrás y ver los objetivos que nos planteábamos cuando lanzamos la iniciativa, que como sabéis surgió, ¿no?, con la irrupción de la pandemia en España, y que quisimos o nos propusimos estos 3 objetivos, ¿no? Por un lado, en primer lugar, conectar a un conjunto de actores, de personas y organizaciones, creando un ecosistema comprometido con los ODS, que ahora vemos un poco lo que hicimos. En segundo lugar, generar acción transformadora a través de alianzas e iniciativas a escala. Y en tercer lugar, inspirar a través de un modelo de colaboración que íbamos a poner en práctica para poder acelerar el cambio en otros contextos. Entonces, en cuanto al primer objetivo, haciendo un poco balance de cómo hemos ido evolucionando, si os acordáis, creamos esas comunidades de aprendizaje y de práctica, ¿no? Multiactor, una basada en la transformación en ciudades, otra en cooperación, otra con los temas de desigualdad y otra que vinculaba a los temas de medio ambiente y salud. En ese contexto empezamos a hacer muchas talleres, eventos, ágoras, que yo creo que fueron un gran espacio para interpretar un contexto que estaba cambiando muy rápidamente, ¿no?, y generar propuestas que pudieran ser útiles en la situación que estábamos viviendo. Y digamos que a mediados de este año tuvimos el primer encuentro presencial de todas las comunidades, al que asististeis varias personas de las que estuvisteis aquí también, que fueron los diálogos para el día después. Y bueno, en este sentido, pues hemos ido creando un contexto en el que participan de manera activa, ¿no?, y continuada muchas personas, y actualmente hay 110 organizaciones colaborando en el contexto del día después. Colaborando no en el sentido que ponen su logo y ya está, sino que forman parte activa, ¿no?, del desarrollo de la iniciativa. Pero como queríamos también que pasar de la reflexión a la acción, teníamos el segundo objetivo, de generar acción transformadora a través de alianzas e iniciativas de escala. Y de ahí han surgido, hay otras alianzas que están en un proceso, que están en el proceso que llamábamos de incubación, pero a lo largo de este año, 2 alianzas yo creo que han ido madurando y ya forman parte un poco de la realidad, ¿no?, y se han ido posicionando muy bien en contextos de transformación en los que como universidad estamos ya trabajando, ¿no? Pues por un lado, CITIES 2030, que luego seguramente lo comentarán un poco más mis compañeros, ¿no?, pero que para conectar los trabajos de transformación urbana entre distintas ciudades españolas, para comunicar conjuntamente y sobre todo para acompañar a estas ciudades, ¿no?, que querían sumarse a la misión europea, a formar parte, ¿no?, de ese grupo, ¿no?, de ciudades que son candidatas a ser una de las 100 ciudades europeas, ¿no?, climáticamente neutrales y que forman parte de la misión. Y en paralelo, fuimos creando también la Plataforma para el Empleo y el Emprendimiento Verde, que con varias organizaciones especializadas en el trabajo con personas desempleadas y organizaciones que también
tenían una capacidad de gestión y de contacto con grandes empresas españolas que están liderando la transición hacia la sostenibilidad, pues formar una especie de pasarela que permitiera en los procesos de transformación en los que estamos involucrados, ¿no? Como en las ciudades o en transición justa que vamos a ver luego, tener una palanca que generara empleo, ¿no? Que donde estamos y que seguramente es una narrativa muy potente en favor de la sostenibilidad, ¿no? Que las actuaciones que se estén produciendo, que se vayan a producir en los próximos años, aseguren que generan empleo de calidad y especialmente vinculado, ¿no? A colectivos más vulnerables o que han estado desempleados de larga duración. Y serían un poco las dos alianzas que están incubando y que ahora mismo pues, ya están operativas y funcionando. Y luego, por último, ya por acabar, como decía Carlos antes, en todo ese trabajo que hemos ido avanzando, hemos puesto un foco importante en sistematizar, ¿no? Y en, al mismo tiempo que íbamos haciendo, poder reposarlo, aprender y ponerlo en papel, digamos, ¿no? Y de ahí han salido una serie de productos, como el manual de conversaciones transformadoras, algunos artículos científicos, algunas propuestas prácticas que creemos pueden ser útiles ahora si queremos llevar este modelo, ¿no? Que hemos trabajado en el día después a otros contextos, ya sea pues, de la cooperación con América Latina, a contextos de desarrollo rural, un poco donde veamos que hay oportunidad, interés, ¿no? Y están esos problem owners, ¿no? Que decían antes, con ganas de trabajar en este ámbito de colaboración, pues poder ir con las herramientas ya y las capacidades para ponerlo en práctica. Y yo creo que lo dejo aquí, luego en la conversación, si queréis, continuamos. Pues muchas gracias, Miguel, y seguimos con la segunda plataforma. Le doy la palabra a Julio. Julio, adelante, te pongo la presentación. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues como ya ha contado también mucho Carlos y ha estado centrado el grueso de la sesión en el Deep Demo de Madrid, pues yo creo que no merece la pena entrar en muchos detalles. Y aquí tenéis una primera diapositiva con ese modelo que ha presentado antes Carlos, que decía que se podía aplicar a cada una de las plataformas y era fractal, etcétera, pues la aplicación al proyecto, al programa de Madrid con la neutralidad climática de la ciudad, la ruta hacia la neutralidad climática, la hoja de ruta como el centro de acción de todas las actividades, y ahí tenemos pues una parte de experimentación, otra de servicios y otra de orquestación. Dentro de la experimentación, pues hay un portafolio de proyectos muy amplio que se agrupan en torno a cuatro ámbitos, donde habéis visto algunos hoy, ¿no? Que son pues, la renaturalización y salud, movilidad sostenible, rehabilitación o regeneración de edificios y sandbox regulatorio. Y luego, entre los servicios, pues se trabajan en temas de formación, financiación, sense making, transferencia de conocimiento, etcétera, etcétera. Y la orquestación, pues en conseguir que todo esto funcione y en particular que sea un trabajo conectado de los distintos proyectos y que el ayuntamiento pues también se trabaje desde todas las áreas de gobierno que están relacionadas. Entonces, bueno, no creo que no merece la pena entrar en mucho más porque ya hemos dedicado bastante tiempo y gracias a todos los que habéis estado hablando antes. Y este sería el ámbito local, si pasas porfa rápido, de la plataforma de ciudades, digamos. Hemos empezado trabajando fundamentalmente con Madrid durante los últimos años y sería en esta imagen que veis aquí, que hay como tres capas, pues hacemos todo en tres dimensiones. El ámbito urbano, trabajado desde lo local, desde lo regional, nacional y desde lo europeo. Entonces, en lo local, pues tenemos este trabajo, sobre todo codo con codo con Madrid y liderado desde Madrid por Juan Azcárate, y después también colaboramos de forma puntual con algunas otras ciudades, y después lo que hemos hecho es desarrollar a través del día después que ha comentado ahora Miguel, pues esta plataforma de colaboración multiactor entre ciudades en España,
que es lo que hemos llamado Cities 2030, que es ese espacio de colaboración donde las ciudades están trabajando para implementar la misión de ciudades en España. Supongo que eso lo conocéis y mejor no me ponga a hablar de la misión porque si no estaría hablando demasiado. Y entonces, como ya lo sabéis, pues simplemente que hay unas ciudades, por ahora 8, que son las que ha mencionado antes Carlos: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Soria, que se han juntado para colaborar en esa, y a la vez competir, pero colaborar en esa transformación urbana, que han firmado una declaración institucional con el gobierno a través de la vicepresidenta tercera para lanzarse en ese proceso de transformación, y ese espacio de colaboración que a su vez tiene también pues un portafolio de actividades de experimentación, tiene además unos servicios, etcétera, es lo que, bueno, llamamos Cities 2030. Y luego en el ámbito europeo, pues trabajamos también con la Misión Europea de Ciudades, que comentaba antes, y en particular a través del piloto de la Plataforma Europea de la Misión, que es lo que se llama el proyecto Net Zero Cities, que es un proyecto de Horizonte 2020, donde estamos 32 socios y hay 53 millones de euros para 3 años, y donde la idea es empezar a trabajar en lo que se constituirá en la plataforma para implementar la misión en el ámbito europeo con las 100 ciudades que sean seleccionadas ahora en marzo, que es cuando acaba el plazo de presentación, o sea, en enero acaba el plazo de presentación de solicitudes y en marzo la comisión decidirá quiénes son las 100 ciudades que entran en la misión, o las al menos 100, que a lo mejor son más. Entonces, en ese ámbito estamos también. Y al final, lo interesante de este trabajo multinivel es que, gracias a trabajar con distinta escala, con distintos socios, pues se consigue lo que hace falta para este cambio y esta transformación sistémica, que es velocidad y escala. Que si no lo hiciéramos en el multinivel, pues todo nos costaría mucho más, porque lo que estamos dándonos cuenta es que lo que trabajamos en Europa, pues de repente es trasladable a España inmediatamente o incluso a Madrid. Lo que trabajas en España, pues puede aprender Madrid. Lo que Madrid está aprendiendo en un ámbito, por ejemplo, los entornos escolares que se ha comentado antes, pues se puede también trasladar a las otras ciudades de España, y entonces el trabajo de transformación avanza muchísimo más rápido y además gana una escala que si no sería imposible y que es fundamental para temas como conseguir atraer financiación privada para que los proyectos se desplieguen de esa forma masiva en las ciudades. Entonces estamos, por ejemplo, hablando con financiadores que puedan financiar estos portafolios de proyectos transformadores en las ciudades, y claro, no es lo mismo para ellos tener 3-4 proyectos en Madrid que tener 30 proyectos o 40 proyectos que están en 8 ciudades españolas, donde cubren ya 8 millones de habitantes estas ciudades, y donde además pues el portafolio es diverso, encima algunos de ellos entre las ciudades están conectados y aprenden unas de otras y ganan escala, capacidad de implementación, aprendizaje, etc. Y entonces, bueno, pues la idea de esta plataforma es eso, es estar siempre moviéndonos en los 3 niveles para acelerar el proceso de transformación urbana. Gracias, muchas Andrea. Gracias, Julio. Muchas gracias. Y seguimos entonces con mi compañera Ceci. Ceci, adelante. Muchas gracias, Andrea. Bueno, buenos días a todos, a todas. Comentarles que estamos trabajando en lo que se llama, ¿no?, la línea de territorios en transición. En este sentido, las plataformas de innovación abierta de LADA y Velilla del Río Carrión son una iniciativa de ITD, del Aguirre Lehendakaria Center, que es un centro de innovación de la Universidad del País Vasco, e Iberdrola. Hemos comenzado a trabajar en estas líneas en septiembre del año pasado. La idea es impulsar, ¿no?, la transición justa en los territorios que tienen que abordar los procesos de cierre de las centrales térmicas de carbón, y específicamente son 2 de Iberdrola. Una en LADA, en Asturias, y la otra en Velilla del Río Carrión, en Palencia. Son 2 localidades que, como decía, tienen la misma problemática, pero justamente en este caso particular aplicamos un enfoque que nos permite ver las particularidades de cada una para de alguna manera hacer este acompañamiento de forma individualizada, ¿no? Entonces, brevemente, el enfoque de trabajo es del de plataforma,
incluye varios procesos para nosotros novedosos desde ITD, como es el proceso de escucha y también los procesos de co-creación para llegar a esos portfolios, ¿no?, de los que hablamos, que tiene que ver con desplegar miríadas de proyectos a diferentes niveles de actuación y de impacto para lograr el verdadero cambio, ¿no?, la verdadera transformación. Una más, André, que hay muchísimas cosas para contar en este año de trabajo. Una de las cosas que sí me gustaría resaltar es que esto ha nacido como parte del trabajo que llevamos hace años dentro de la Cátedra Iberdrola. Nos permite como universidad colaborar con la UPV a través de la IRL Lehendakari Center. Esto también, ¿no?, experimentar con metodologías innovadoras, como es llevar adelante un proceso de escucha, ¿no?, y la co-creación directa de proyectos e iniciativas con la ciudadanía, con la academia, con todos los actores institucionales y políticos en la zona. En este sentido, el trabajo de colaboración de la plataforma es a muy gran escala. Hay un egresado del máster. Esto es un detalle que es para nosotros muy, muy emocionante, porque un egresado del máster que es de Guardo, de la localidad vecina Velilla de Río Carrión, que está incorporado al equipo y está en el terreno. Esto ha sido realmente un elemento muy importante en estos últimos meses para impulsar el trabajo de plataforma en ambas localidades. Se ha desarrollado una herramienta digital junto a Smart and Cities que permite la medición ODS en las dos localidades, y estamos conectando, ¿no?, distintas áreas de trabajo que se están identificando con grupos de investigación de la UPM, por ejemplo el de economía circular, que ya está ahí muy informado, digamos, acerca de las áreas de oportunidad que están surgiendo en la sobre todo. Y por último, como comentaba Miguel también, esto, bueno, brevísimo resumen de algunas actividades de este año, también se ha conectado de una forma muy fuerte con la Plataforma para el Empleo Verde, que ha surgido el día después, porque hay en este momento sobre la mesa convocatorias del Instituto de Transición Justa, por ejemplo, que precisan, digamos, de ese expertise, digamos, de esa plataforma, y nosotros ya tenemos desplegado ahí una determinada, ¿no?, capacidad y conocimiento. Entonces, bueno, también estamos ahí conectados. Esta es una muy, muy breve foto de todo lo que se ha hecho este año. Hay muchísima información en la página web, plataformainnovacion.com, inclusive los resultados muy interesantes del proceso de escucha, que incluye una recogida de narrativas, ¿no?, de las narrativas de las comunidades en las que despliega su trabajo la plataforma, y su percepción acerca de la posibilidad de cambio y la posibilidad de la verdadera transición justa, ¿no?, en esos lugares. Así que muchas gracias. Gracias, Ceci, muchas gracias. Bueno, pasamos a la última plataforma, la Alianza Chire. Javi, adelante. Gracias, Andrea. Yo creo que hoy hemos oído muchos ejemplos de cómo la colaboración ayuda a lograr grandes resultados, y yo creo que Chire hoy es un ejemplo de cómo la colaboración ayuda a sobrevivir en las condiciones más adversas posibles. Porque creo que sin haber tenido los socios con los que hemos trabajado y haber creado esa confianza, no hubiéramos sido capaces de superar múltiples problemas que es lo que nos hemos enfrentado en el último año y medio. Todo el mundo conoce que la pandemia tuvo muchos efectos en el desarrollo normal de muchos proyectos en España y, como se pueden imaginar, en Etiopía y en campos de refugiados, pues aún más. Pero una vez superado ese gran bache que todos tuvimos en Chire, en la zona de trabajo donde nosotros trabajamos en el norte de Etiopía, se ha desarrollado un conflicto bélico que enfrenta a distintas partes en Etiopía, el gobierno central contra ciertos grupos en el norte del país, afectando a la zona en la que se encontraban los campos de refugiados donde nosotros trabajamos, y perdiendo desde diciembre del año pasado cualquier tipo de contacto con dicha área y con los trabajadores de la ONG con la que colaborábamos habitualmente. Entonces, el trabajo de este año se ha dedicado principalmente a desarrollar, pues, alternativas de operación y ver posibles viabilidades del proyecto
para continuar con el mismo en la medida de las posibilidades dentro del país. Y finalmente, tras mucho trabajo conjunto con nuestros socios, pero también colaborativamente con ACNUR, con la Agencia Responsable de Refugiados en Etiopía, del gobierno etíope, con la Agencia Española de Cooperación y con otras múltiples organizaciones, llegando a la conclusión de que la idea del proyecto era buena, las capacidades que tenía el proyecto para ser llevadas adelante eran buenas y que éramos capaces de transferir el mismo a otros campos de refugiados en el sur del país, en este caso los campos de refugiados de Doloado, si puedes pasar, Andrea, en el que se encuentran en el sur del país y acogen refugiados somalíes desde hace más de 15 años. Unos campos que al final tienen casi alrededor de 125.000 personas viviendo los mismos, son 5 campos, y el proyecto, por fin, después de mucho sufrimiento y mucho trabajo, comienza a despegar de nuevo. Y hoy, por ejemplo, puedo decir que en el mes de enero comenzarán de nuevo los talleres de sensibilización para la instalación de más de 2.000 sistemas fotovoltaicos domiciliarios en hogares de refugiados y sus comunidades de acogida, beneficiando alrededor de 15.000 personas, que es un tema del que nos alegramos mucho y que esperemos que esté concluido para junio. Ya tenemos toda la identificación del proyecto hecho, así que esperamos un año 2022 positivo, donde por fin, después de tanto trabajo, podamos implementar y mejorar la vida de todas estas personas. Obviamente seguimos muy de cerca el conflicto en Etiopía y esperando que no afecte de momento y que se solucione lo antes posible y que no afecte en la medida de lo posible a los trabajos que estamos realizando ahora mismo en el sur del país.